estamos terminando de filmar lo que va a ser la puesta en escena de la vendimia este año, la número 51, en un contexto totalmente diferente a los años anteriores. Bueno, estamos con una edición virtual, pero bueno, que nos ha dado la oportunidad también de poder mostrar de adentro cada una de las bodegas, cada una de las etiquetas que está produciendo cada bodega y cada productor artesanal de vinos. Así que bueno, trabajando en eso hoy, y bueno, está también pensando en lo que va a ser el fin de semana que viene, que se va a proyectar esto, y además se va a hacer la Sagra Nacional de la Uva, que eso sí va a ser con una edición presencial. Todo este año, bueno, ha traído algunas oportunidades, que es de mirarse un poco para adentro y ver realmente cuál es el potencial que tiene Colonia Carolla, y que cada habitante también, obviamente, se siente orgulloso de lo que tiene su ciudad y lo pueda mostrar. Se ha trabajado mucho en eso. Hemos recibido durante todo el año visitas importantes acá en la ciudad, donde son los que vienen a apuntalar para que uno siga para adelante, para que no baje los brazos, y saber un poco también cómo se ve Colonia Carolla desde los visitantes, porque por ahí uno tiene esta visión de estar todos los días acá. Para nosotros es muy común comer salame todos los días, es muy común estar rodeado de viñedos o tomar el vino al mediodía, el que se hace en la casa. Es como que son, o las comidas típicas que tenemos acá, que es parte de nuestro día a día, y muchas veces perdemos por ahí la visión de lo importante que es para otras personas poder compartir esto que somos nosotros todos los días. Entonces, cada vez que viene una visita importante, como la de Gustavo Santos, que bueno, que realmente tiene una amistad con Colonia Carolla, y que nos digan, pero esto es muy bueno, pero esto es lo que se necesita vender en este momento, nosotros eso nos inyecta como muchas ganas y energía para seguir trabajando en cada uno de los productos que se están desarrollando acá en Colonia Carolla. En este momento estamos en plena vendimia acá en Carolla. Ha empezado, hará unos 20 días atrás, se empezó a cosechar lo que es la Isabela temprana. Entonces, bueno, hay todo un movimiento distinto en cada uno de los establecimientos. Inclusive los turistas, cuando llegan a estos lugares, hasta pueden ir al viñedo y cortar la uva que se quieren llevar. O sea, eso no hay inconveniente en que lo hagan. Incluso nosotros somos muchos de invitar a que vengan al viñedo y corten la uva y la prueben, y las distintas variedades que tenemos acá, las distintas cepas, pero siempre como que nos enorgullece mucho que se lleven el gustito de la Isabela, que bueno, que comúnmente es conocida como frambua, pero esa es la uva que te llena de perfume todo Colonia Carolla en esta época. Entonces, te das cuenta donde hay viñedos de Isabela cuando vas, porque la verdad que el perfume es muy profundo. Entonces, bueno, es un tinte especial que tiene esta época en Colonia Carolla, que para mí es la mejor para visitar las bodegas, porque más allá de que en la viña hay uva, más allá de eso están produciendo, entonces los aromas que hay son totalmente distintos a los que se ven durante todo el año. Y bueno, pueden ver la gente cuando estamos oliendo la uva, y que cuando son bodegas grandes, obviamente son máquinas los que hacen esto, pero cuando son bodegas más chiquititas, es un trabajo muy artesanal que se hace en la producción del vino.